Las políticas culturales de las últimas dos décadas han sido influidas por los enfoques multi e interculturales. Como políticas de difusión de la cultura mexicana promueven acciones asociadas al reconocimiento y valorización de la diversidad lingüística y cultural entre los grupos indígenas nacionales. Hoy en día, sabemos que las acciones gubernamentales han incidido en el reforzamiento de políticas de identidad que desde diversas formas artísticas promueven el reconocimiento, valoración y conservación de la identidad nacional mexicana, siendo esta recreada desde un imaginario desde pasado indígena glorioso y de identidades particulares asociadas a etnicidades regionales o locales. En el contexto de las economías creativas, los grupos indígenas han sido un actor clave para la emergencia de productos culturales étnicos. Si bien a inicios del siglo pasado, el proyecto de Estado-Nación promovió la asimilación del indígena, el indigenismo mexicano ha requerido de la permanencia de un indio que sostiene el estatus de otro y que se ha convertido en destinatario de políticas públicas esencialistas y folcloristas. En la nueva lógica de gestión de la diferencia de la democracia multicultural de libre mercado, lo indígena se traslada a territorios inimaginables que favorecen jerarquizaciones diferenciadas entre grupos étnicos. Se apuesta a una redefinición del pasado indígena glorioso y la nacionalización de su memoria y la mercantilización de elementos que se consideran exclusivamente de una cultura indígena. Este proceso, que puede ser definido como de exotización y patrimonialización de lo indígena en el contexto de globalización contemporánea. En nuestro proyecto documentamos varias experiencias de agrupaciones o artistas juveniles indígenas que, dejando de lado el imaginario de las juventudes indígenas, rurales, migrantes y de chavos banda delincuentes en situación de pobreza o de marginalidad, se posicionan como artistas y creadores y proyectan una visión renovada de la modernidad indígena globalizada. En las últimas dos décadas han emergido formas de expresión musicales que promueven la fusión como producto cultural. Se trata del intercambio ensamble de la música tradicional indígena con expresiones sonoras globales como el rock, el hip hop, el reggae, el ska, el rap, el heavy metal, entre otras expresiones musicales. Estas nuevas sonoridades han sido objeto de interés de antropólogos sociales, quienes, desde enfoques antropológicos, estudios culturales, juveniles y etnomusicólogos, han comenzado a estudiar el fenómeno de las nuevas sonoridades indígenas en México y en todo el continente. La construcción finalmente articulada de una estética visual, la invención de un imaginario étnico ancestral y una sonoridad cercana al rock progresivo ha hecho de productos musicales como el etnorock un fenómeno musical paradigmático y centro de atención, indagación y debate entre investigadores locales y nacionales. Como parte de nuestro proyecto de investigación, a continuación presentamos algunas entrevistas con integrantes de grupos de rock y ska indígena, que muestran la pluralidad de experiencias y miradas respecto a su presencia en la escena artística y culturales del sureste mexicano. Soy el guitarrista de la sexta vocal y pues soy originario de Ocotepec, Chiapas. Retomamos lo que es un homenaje hacia los pueblos zoques generalizando, ¿no? Entonces,
es, aparte de como soques, como gente hablar de la lengua, tenemos otra sexta vocal que es una A con dos diéresis, que se pronuncia O, que uh-huh. es, desde ahí retomamos el nombre del proyecto, la sexta vocal. Y pues, como músico, ser parte de la sexta vocal es un orgullo para mí, poder difundir la música que hacemos, para todo el público, para toda la gente. Entonces, es un orgullo porque somos originarios de un pueblo, entonces incluso la gente de ahí nos ven y se sienten muy felices de lo que nosotros estamos haciendo. Nos preguntan, incluso muchos niños ya están haciendo música por lo mismo que ya ven que nosotros hemos tocado acá ya. Entonces es como una forma de inspirar al público. Entonces creo que eso a mí me... Como persona estoy orgulloso de poder colaborar con los pueblos soques, de que tengan, o sea, la paz de volver. O sea, nos ven como un ejemplo y es genial, muy magnífico para nosotros. Mi nombre es Pedro Estrada Hernández, tengo 22 años, soy originario de Ocotepec, Chiapas, y también soy estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, también me dedico al grupo La Sexta Vocal en Ska Soque, soy el vocalista. El vocalista de la sexta musical. La sexta vocal, yo creo que en primera instancia, cuando iniciamos hace alrededor de 6 años, fue como esta inquietud de joven que tienes, ¿no? De adolescente en su momento. Creo que en México siempre se ha demostrado que la juventud o la adolescencia es cuando por así decirlo, te revelas, ¿no? De lo cotidiano, de lo que está ya establecido. En este caso, nosotros, viniendo de un pueblo indígena como es Ocotepec, el rock como tal llegó como muy después de lo que ya había llegado a la Ciudad de México, en otras partes del país. Uh-huh. Y la sexta vocal fue también como esa rebeldía que en su momento nosotros sentíamos como jóvenes, de querer expresarnos, de decir lo que sentíamos, y era a través de una música pues contestataria en su momento, ¿no? Aunque muchas veces no entendíamos como el concepto como tal, porque éramos muy chavos todavía, pero el ska o el rock en general para nosotros siempre fue como una alternativa de decir las cosas o hacer las cosas de diferente manera de como se estaba haciendo en Ocotepec, ¿no? O por ejemplo en la música como tal, de lo fuera de lo popular o de lo que llegaba en el pueblo, ¿no? Fue como una alternativa, y evidente, obviamente, pues también fue como una forma de divertirnos, pasarla bien con los amigos, de estar conviviendo el día a día allá. Y pues la verdad es que nunca pensamos que íbamos a tener como algo más grande, que pues afortunadamente en estos 6 años hemos logrado cosas importantes. Pero la sexta vocal como tal se trata de un grupo de amigos que se reunieron para tocar música, hacer lo que les gusta, expresarse y bueno, llevar los mensajes de un pueblo arraigado, de un pueblo marginado, ¿no? En este caso, como es Ocotepec, nos hemos tomado esa libertad de ser portavoces de nuestro pueblo, y creo que la importancia radica en eso, y pues también en lo musical, que también a nosotros nos gusta mucho la música. Me voy. Pues me inicié, yo creo, cuando estaba en la secundaria. Aquí en Comitán. Aquí en Comitán, así es. Pues con el grupo de amigos, ¿no? Al principio como por esa curiosidad, como decir, pues vamos a jugar, como... No sé, es como una de esas inquietudes que a veces uno tiene en la adolescencia, en la preadolescencia. Por otro lado, también tuve influencia directa de mi hermano, que toca la batería.
a la fecha todavía lo hace, y pues de mis abuelos, de mis tíos, que pues bueno, es una tradición de músicos por la familia de mi madre. Entonces, pues también había un poco de eso, ¿no? Un poco de, digamos, historia. Pero realmente es más como esa pasión, ¿no? por la música y por el rock, ¿no? En esos años de la secundaria. La cuestión de decir algo, ¿no? De dar algo, simplemente de echar relajo. Claro. Estuve tocando la guitarra desde la secundaria, creo que estaba como, se tendría como unos 13, 14 años, por el mismo gusto de la música. Yo no escuchaba música, entonces me llamó la atención música rock, ¿no? Empecé con la música rock, sí. Entonces creo que desde ahí, por el gusto musical, yo quería como tocar a las bandas que miraban los videos o que escuchaban, ¿no? O sea, solo escuchando un distorsión, yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se hace, no? Entonces me empezó a llamar la atención, y pues me llamó la atención la guitarra, ¿no? No me llamó la atención de ser cantar, nada, ¿no? Me llamó de tocar, poder lograr ese ritmo, esa distorsión que se hace, ¿no? Entonces, me metí en Ocotepec con la gente que tocaba música. Le pedí a mi papá, le dije, cómprame una guitarra. Y la primera guitarra que me compraron no fue una acústica, de hecho, fue una eléctrica. Y yo ni idea cómo se tocaba la eléctrica, si no sabía. Entonces, me metí con coros, así de la iglesia. Y me iba que me enseñaban notas. Pero como la gente ya es empírico, entonces no te explicaba la música tal, y yo, no, esto es una nota solo, esto es todo. Te decía, mira, esto es primera y segunda, y te decían. Entonces creo que allí empecé a tocar, a aprender, y en esas épocas ya había un poco acercamiento al internet. Me acuerdo muy bien, sí, ya había un poco de acercamiento, y luego había un amigo, que se llama Daniel, que es de España, llegó de voluntario con la parte religiosa, ¿no? Hay una congregación que se llama Salesiana. Entonces, él ya estaba como que más puesto, ya sabía más. Entonces me decía, ¿qué gusto se gusta con músicas? Entonces le decía, me gusta tal banda. Entonces él se dedicaba a sacar las notas y me decía, mira, esta canción la vas a tocar en tal acorde, tanto. Entonces creo que desde ahí me llamó la atención, y es como empecé a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, está muy padre. Yo creo que la música en general siempre llega a cada rincón del mundo, ¿no? Uh-huh. Dígase cuál sea la música, y sobre todo cuando son tendencias muy marcadas en épocas también muy marcadas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del ska o del rock allá en Ocotepec, fueron hace alrededor de, yo creo que de 15 años para acá ha sido como cuando se conoció más el rock o el ska, otras ramas del rock en Ocotepec, ¿no? Uh-huh. Y antes de eso, la gente, desde mi punto de vista, o que yo recuerde, es que allá siempre se ha caracterizado un pueblo que sigue también estas tendencias, ¿no? De la música popular, en este caso la región mexicana, o cosas que se van dando en los años, ¿no? Y una alternativa como el rock o algo distinto, la verdad es que yo no lo había visto personalmente, y no tenemos como alguien que nos diga que sí hubo algún uh-huh. tipo de intervención de jóvenes que se dedicaban a hacer música distinta a lo que ya estaba. Por lo regular, las familias de músicos que se dedicaban a, por ejemplo, a música versátil o cosas así, eran herencias, ¿no? de los padres, ¿no? Si tu papá era músico, de la herencia de la música también recaía en ti, y por ahí iba más la cosa, y no tanto porque tú lo buscabas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nosotros lo que sí hicimos fue precisamente eso, atrevernos a hacer algo distinto que nadie nos había dicho de que estaba, ¿no? Es decir, el rock o cosas así, nosotros lo quisimos implementar porque a nosotros nos gustaba. Y aunque sí, en un principio fue como hacer algo distinto y que iba a tener un impacto muy, ahora sí que sí iba a llamar mucho la atención, de buena y de una mala manera. No sé si hubo, a lo mejor sí hubo influencia por parte de la familia, pero yo creo que lo que más ayudó fue como decirle a mis padres, oye, pues por lo menos ya sabes que no me voy a morir de hambre, ¿no? Uh-huh. No,
como menciono, yo creo que la influencia más directa fue por mi hermano, ¿no? Tenía la batería en casa, se ponía pues, a sacar las canciones de los grupos que le gustaban. De hecho, gracias a él conocí mucho del rock que a la fecha escucho. Uh-huh. Por mis dos hermanos, pero bueno, el de en medio, Daniel, fue quien se inclinó más, ¿no? Por la uh-huh. cuestión de tocar un instrumento, tener una banda y uh-huh. pues, también dedicarse a la música. Y, pues los primeros años yo creo que todo fue de manera autodidacta. Sí, tratando de aprender con algunos métodos, pero bueno, a lo mejor ahorita ya quizá a la gente o a los nuevos músicos se les hace más fácil porque ya tienen toda la información a la mano, ¿no? Pero pues bueno, para nosotros el internet era así como una cuestión lentísima, no saber dónde buscar también. Y pues a veces en Comitán uno no encuentra cierto tipo de revistas, ¿no? Que llegan a tener información más especializada. Y no los clásicos libros de acordes donde vienen canciones que pues, no se menosprecian, pero pues son canciones que nada tienen que ver con la música moderna, ¿no? O sea, ya son canciones boleros y tríos y rondallas. Como menciono, pues, sirve, todos son elementos que sirven para aprender música, pero pues, cuando uno es chavo siempre busca, bueno, quiero algo que me ayude a sonar como la música que me gusta, ¿no? No, pues es totalmente otro giro, o sea, es como nosotros tocamos ska, ¿no? Es rock uh-huh. en sí. Entonces, pues nosotros escuchamos, somos muy amantes de ska. En realidad, nosotros vivimos, comemos y dormimos con el ska, ¿no? Es nuestro mundo ahorita. Entonces, creo que cambia porque allá sí es, en Los Altos hacen rock, ¿no? Hacen rock. Y pues tiene que, es totalmente un estilo diferente, ¿no? Por lo del ska, pues es skanking, no estás distorsionando casi, ¿no? Entonces, y ahorita con la Sexta Vocal hemos evolucionado mucho por lo mismo que nos metimos mucho en el mundo del ska, que empezamos a investigar el origen del ska, toda la forma de vivir un ska, todo, ¿no? Entonces, como los rockeros, digamos, en el rock son rockeros, una persona entonces del ska se le llama skinhead, ¿no? Amantes del ska. Entonces, creo que con banda igual tenemos una evolución muy, muy enorme y dimos un giro de veras grande, porque cuando empezamos a crear el primer disco, lo hicimos, ese disco se fue creado todo en Ocotepec, ¿no? Entonces se llamaba de Mabasha, eso es okay. Y fue como un arreglo entre todos porque era como los gustos que estábamos escuchando, ¿no? En esa época del ska, entonces escuchábamos a bandas como Panteón, La Maldita, Los Victorios, entonces como que quisimos, vamos a tocar como ellos, entonces componíamos, fusionábamos lo que, mira esta banda, es esto. No teníamos tanta idea todavía como cuál era el espacio del ska, ahora cómo era grande, que era otro mundo, ¿no? Entonces, pues ahorita ya con el segundo disco, pues ya nos pusimos como a investigar más, y no, y empezamos que el origen es Jamaica, la evolución de esto, Inglaterra, y creo que con esa parte ya como que tuvimos que hacer algo más parecido a, no parece, pero simplemente es como algo que quisiéramos tocar como ya bandas como internacionales, como los Madness, ¿no? Entonces, dijimos Madness Special, entonces dijimos, vamos a hacer algo más como cultural el ska, ¿no? Como querer convertir que una cultura, porque es una cultura del ska. Entonces, el segundo disco pues ya tenemos como que más ska, un tradicional, un tutón. O sea, empezamos a saber más géneros y pues lo seguimos haciendo, ¿no? Preparando el tercer disco y, o sea, investigando más orígenes. O sea, y todos los días estamos así, esta banda de Telogrón, esta banda. Entonces como que estamos tratando de que sea más culto nuestra música de ska, ¿no? Que la gente hace como que queremos seguir con esa dirección. Proyectos de reggae como Tupac Amaru, o proyectos de metal como Thrash, o proyectos de fusión como Alacena, todas bandas independientes, ¿no? En el área de Texcoco, Estado de México. Y pues de repente alguna que otra colaboración con músicos del DF. Gracias a esas colaboraciones empieza a gestar pues, lo que es actualmente el proyecto que traigo, que es Los Reemplazables, que de hecho tiene su nombre porque era un proyecto en estudio, ¿no? Era como decir, bueno, tengo todas estas canciones que son de diferentes estilos y que a lo mejor no se parecían mucho a la música que tocaba con la banda, con Muerte Chiquita. Entonces fue la curiosidad de decir, bueno, quiero invitar a este músico a que toque en esta canción y quiero invitar a este músico a que toque en esta otra y aquí voy a tocar la batería yo y aquí va a tocar la batería. Entonces sacamos así un primer disco
de 4 o 5 canciones con músicos invitados. Y pues fue teniendo ahí su impactillo, ¿no? en la escena de Texcoco. Ya posteriormente empezamos a preparar más material, tocar mucho en vivo, y eso ya el siguiente material ya es donde se desarrolla un poco más el concepto, tanto de la banda como el concepto lírico, ya de las letras, bueno, sí, valga la redundancia, ¿no? Como todo el concepto de las letras, todo el concepto de hacer los discos, ya llevar como una línea, ir definiendo como la imagen y todo eso. O sea, ya en los siguientes discos se proyecta Los Reemplazables y empieza a adquirir más fuerza. Pero en realidad yo creo que también es en parte porque yo también como que he ido encontrando más hacia dónde quiero ir. Entonces, realmente el proyecto de Los Reemplazables es un proyecto solista y se va transformando de acuerdo a eso. O sea, obviamente todos los músicos aportan, e incluso la banda con la que, la alineación con la que actualmente estamos, pues son más activos, ¿no? Juegan un rol más determinante en la composición. Pero sí, a final de cuentas, pues es quien agarra la responsabilidad soy yo, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que quieres agarrar toda la fama. Pues no, es por eso, realmente estoy agarrando toda la responsabilidad, ¿no? Yo prefiero verlo de esa manera. Bueno, sé más tradicional lo que fue el inicio del ska, no tanto la fusión. Nos encanta la fusión, pero como banda queremos que sea más. No, el segundo disco ya encuentras roles de un tutón, ya es un tradicional rocksteady, ya más formal, ¿no? Entonces, y en el primero totalmente es nuestro gusto musical, que cuando empezamos a escuchar ska, como digo, mezclas con Panteón, dice, esto me parece esto, o digamos, asimilando, ¿no? Pero el segundo sí ya tuvimos que indagar más, investigar más, y pues Pedro y Bocarza, él se clava mucho en eso y dice, mira, escucharon esta banda, órale, hagamos algo así, órale, y esto mezclamos. Entonces es como tratar de invadir más el terreno del ska, y creo que con eso estamos, seguimos, y entonces tratamos de ser lo mejor. Sí, entonces lo que nos distingue a ustedes como banda de ska es que son de un lugar. Claro, lo que nos distingue creo que por el sonido y porque somos de Ocotepec, pero como siempre hemos dicho, o sea, en realidad como nosotros estamos un poco, no sé si estamos, pero estamos un poco mal contra que la gente le ponga una definición o lo, no sé, digamos de que, o sea, el rock de los altos que se le pone nombre. Entonces nosotros decimos, pues un ska es como cualquier banda, hay banda de Japón, de Estados Unidos, en inglés, o sea, es una lengua, ¿no? Entonces, incluso ya no es un dialecto, el soccer ya es una lengua, entonces digo, ¿para qué? Es como, pues la música es universal, entonces el plus acá pues es como el soccer, la lengua, lo que es, entonces creo que eso nos hace ser únicos y pues la forma que creamos esta música. Siendo una banda de ska, creo que se caracteriza mucho también por el sonido de los metales, ¿no? La música, de los instrumentos de viento. En este caso nosotros somos 8 integrantes que conforman el vocalista, el guitarrista Miguel, teclado Damián, batería Rolando, el bajo Fernando, la trompeta Julio, saxofón Marco y Jonathan en el trombón. Entonces estamos formados así, lo que característica por lo regular una banda de ska. Sí, fue muy curioso, la verdad. Nosotros siempre tuvimos como ese nerviosismo de pensar de cómo iba a reaccionar la gente cuando hacías algo distinto, ¿no? Algo alternativo, algo que no se había visto. Y la verdad es que sí nos llevamos una sorpresa al ver que mucha gente sí nos tachó como un grupo de personas o grupo de jóvenes vándalos, inclusive la forma de que nos decían que hacíamos música satánica, ¿no? Nos tachaban, sobre todo muchos adultos sí nos dijeron que éramos cara del diablo y cosas así, ¿no? Pero afortunadamente mucha gente también respaldó lo que nosotros hacíamos, aplaudió que nosotros nos atreviéramos a hacer cosas distintas, que nos saliéramos de lo que ya estaba establecido. Y bueno, pues yo creo que por esas personas que sí creyeron realmente en nosotros, pues es porque estamos aquí 6 años después, ¿no? Y llegar a un escenario como el Vive Latino e ir a tocar, afortunadamente. Y yo creo que es sobre todo el apoyo de nuestras familias,
el apoyo de nuestros amigos, siempre ha estado ahí muy presente y creo que es la es el camino en el que dijimos que sí, no era nada malo lo que estábamos haciendo, a pesar de las cosas que pues siempre van a haber, ¿no? Personas que están en contra y a favor, pero bueno, no. es parte de lidiar con esto y nosotros estamos muy felices de hacer lo que hacemos. Hemos como trabajado, claro, o sea, con las instituciones siempre hemos trabajado en festivales que hacen ellos y vamos con gusto nosotros, pero, o sea, lo que hacemos nosotros no solo queremos estar, ok, hay un festival de alguna institución, toque, pero, o sea, nuestro giro es que nosotros igual estamos metiendo, estamos buscando más espacios alternos donde poder tocar, no solo quedar con las instituciones, por ejemplo, Vive Latino, que son donde logros que nosotros generamos, no nos mete ninguna institución, entonces, nosotros pues trabajamos de esto, vivimos de esto y creo que... ¿Cómo llegaron al Vive Latino? Eso fue un... Fue mucho trabajo, de veras, porque con el Vive Latino tenemos una conexión ya de 4 años que nos empezaron nos conocieron, o sea, les interesó el proyecto y cada año, pues antes del Vive, me piden ellos videos, qué han hecho esto este año y pues creo que este año cuando nos invitan, o sea, el año pasado nos invitaron, ¿no? Tocamos este año, pero... les interesó mucho y dijeron, es su momento, ya vieron el video, los discos. Ese logro creo que es por el esfuerzo, las ganas que le hemos echado mucho la Sexta Vocal y, o sea, de verdad es que nosotros siempre estamos día a día buscando espacio, generamos espacio nosotros mismos, o sea, la Sexta Vocal no es solo una banda de que tocamos, y, no, o sea, nosotros mismos estamos creando una escena en Chiapas y de verdad, o sea, eso y la idea es crear una escena dentro del lado sur que estamos y podamos trabajar con todas las los festivales, o sea, poder tener una música de calidad, ¿no? Entonces, la Sexta Vocal es todo, es como una parte del trabajo, la familia, entre todos, entonces, es por el Vive Latino, pues se logró por los logros, o sea, no fue solo de, ya, invítame, no fueron, vieron el trabajo, la constancia que estábamos, y nos invitaron. Y entonces, después de Muerte Chiquita y estas otras bandas, entraste con Los Reemplazables, Reemplazables se crean en Texcoco. En Texcoco, y de hecho fue un proyecto que fue como alterno siempre. O sea, fue como un, como mencionaba, un proyecto solista que se fue desarrollando como por debajo del agua. O sea, mientras las demás bandas seguían trabajando y eso, yo en mi casa pues seguía desarrollando esas ideas y invitando a los músicos. Tenía, bueno, siempre he tratado de tener un pequeño espacio para grabar, un pequeño estudio casero, entonces... Siempre hay ideas, ¿no? Entonces hay que ver la forma siempre de materializarlas lo más pronto posible. Entonces eso me ayudó mucho a darle forma a este proyecto. Entonces el proyecto existe desde el 2011, estamos celebrando nuestro aniversario 7, pero como no fue un proyecto en el que se volcara toda la atención, ha sido un poco intermitente. Ya es hasta hace un par de años que me vengo a vivir a Comitán, que sí dije, bueno, pues esto es ahora sí todo lo que me queda, esta es mi música, esto es con lo que puedo volver a empezar, entonces, pues ahora es realmente mi proyecto principal. ¿Y entonces cómo están integrados en esta banda? Actualmente somos 4 músicos. Pancho López en la batería, bueno, realmente somos 5, pero que a veces es un bajista y a veces es otro. Pepe Lunes, uno de sus bajistas, Diego Martínez, que también toca en otra banda de Comitán llamada Barret, es nuestro segundo bajista. Ajá. Y Abraham Alfonso, quien es un amigo mío de mi infancia musical, de hecho. Ajá. Es el único músico con el que empecé a tocar aquí en Comitán y con el que sigo tocando actualmente. Él está en otra guitarra. Y pues es realmente de los pocos guitarristas con los que me entiendo. Es también muy, muy importante para mí. Somos personas muy distintas, pero en lo musical es como si fuéramos uno mismo. Pues en primera, pues tener el control de las cosas. Digo, no sé si esté bien o mal que lo diga, pero soy una persona un poco controladora en ese aspecto, ¿no? Me gusta saber... pues que todo se vaya realizando, ¿no? Como originalmente fue concebido. Y bueno, como mencionaba, pues la contraparte, ¿no? Que no siempre se ve que es la responsabilidad, ¿no? De mantener la banda, de
o sea, y mantenerla en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Invertirle dinero, invertirle tiempo, publicidad, conseguir nuevos puntos para tocar, ver quiénes van a ser los músicos invitados para el nuevo disco, no sé, para los shows de repente, cuál es la imagen de la banda, conseguir fotógrafos, en realidad, pues ahora sí que está todo el trabajo que, claro, que hay detrás, ¿no? Yo nunca le he exigido a los músicos más que hagan lo que les corresponde, ¿no? O sea, lo que me interesa es que ellos se enfoquen bien en su sonido, en lo que quieren mostrar, y ya realmente como el trabajo pesado es de lo que me encargo yo. Algo fundamental en este punto es la migración, ¿sabes? Porque como ustedes sabrán y toda la gente sabrá, cuando en un pueblo hay falta de oportunidades de trabajo, hay mucha pobreza, la gente tiene la necesidad de migrar a otros lugares, por lo regular siempre es la Ciudad de México o inclusive al norte, bueno, en este caso de Estados Unidos, ¿no? El país vecino. Y también influyó mucho eso porque cuando había esta migración de jóvenes que no terminaron inclusive la prepa, una educación a nivel básico superior, emigraban a estos lugares, como en este caso la Ciudad de México, y se traían consigo, cuando estaban de regreso, se traían consigo nuevas formas de ya sea de vestimenta, del habla inclusive, y evidentemente la música como tal, ¿no? Y creo que fue muy curioso porque nosotros nos topamos un día un chavo, recuerdo muy bien esa anécdota, un chavo trajo unos discos igual de rock, de reggaetón, de pop y muchas cosas más, ¿no? Pero fue muy curioso porque había un disco precisamente que era de ska. En ese momento nosotros nunca habíamos escuchado de este género, jamás, ni en la televisión, ni en la radio, en ningún lado habíamos escuchado de la existencia de tal cosa, ¿no? El ska. Entonces, siempre te vas a sentir cómodo, creo que en casa, en Ocotepec, pues donde empezamos, ¿no? Entonces creo que llegamos en Ocotepec, tocamos, los chavos, o sea, están, o sea, geniales porque entienden lo que estamos cantando, o sea, como de hablas, entonces, y saben, cantan, entonces siempre, y siempre nos han recibido muy genial en Ocotepec, hemos hecho eventos mismos con la Sexta, y siempre nos esperan, ¿no? Y creo que Ocotepec es uno de los lugares que nos gusta nuestro pueblo, ¿no? Entonces, y después de ahí, pues en realidad, en Chiapas, creo que Tuxtla es uno de los lugares igual que los que nos han recibido bien, igual la gente, nos sorprendemos a veces, que hasta ya ves gente cantando en, tratando de cantar el soque aunque no le hablen, dices, ahora qué genial, o sea, entonces sí, hay como hay un interés, o sea, que sea el ska, pero que el soque, dices, órale, o sea, tratan, de como, es como cantar una canción de inglés, y tratas de, no hablas inglés, estás tratando de como imitarnos, y a que no, entonces el soque creo que es lo mismo que pasa, o sea, no, por eso digo, la gente ya lo canta, se la sabe, y ya sabe cómo va el ritmo, todo, y creo que eso está genial. Pero bueno, este tipo de proyectos se le debe tener fe desde el principio, porque al principio uno no ve la remuneración, al menos lo suficiente como para decir, bueno, voy a vivir solo de esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más ya teniendo otros gastos, ¿no? O sea, no solo de la banda, sino... Sí, ¿verdad?